A las buenas, gente. En un agujero, en el suelo, vivía un hobbit. No era un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango, ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en que sentarse o que comer. Era un agujero hobbit, y eso significaba comodidad. Así comienza la obra que dio inicio a todo en el mundo de Tolkien, porque vamos a jugar. Alego el Hobbit, la precuela de todo lo que ocurrió en El Señor de los Anillos y que nos lleva a saber cómo empezaron los hechos que llevaron a la legendaria trilogía de Tolkien. Todo empezó hace mucho tiempo, en una tierra lejana, hacia el este, como ninguna otra que pueda hallarse en el mundo actual. Esa tierra lejana era la que Bitbo llegó a describir como el mayor reino de la Tierra Media Erebor la, so la montaña solitaria una maravillosa ciudad construida en el interior de la montaña Erebor estaba gobernado por Thor que con el título de rey bajo la montaña era el más rico y poderoso de los señores enanos la vida transcurría en Erebor sin grandes complicaciones hasta que llegó ese día el día en el que llegó Smaug el terrible el último de los dragones de la Tierra Media. Atraído por su oro, Smaug no tuvo ningún problema para expulsar a los enanos de la montaña, forzándoles a ser un pueblo errante por un largo periodo de tiempo hasta que se establecieron en las montañas azules, no muy lejos de la comarca. Y a pesar de que Thorin, nieto de Thor, logró que su pueblo recuperara parte de su esplendor allí en las montañas azules, nunca olvidó la montaña solitaria. Y siempre tuvo en la cabeza la idea de ir allí, expulsar a Smaug y recuperar Eribor y sus tesoros. Del cual destaca uno sobre el resto, la piedra del arca, hallada en tiempos de su abuelo y que es un verdadero símbolo de poder entre los enanos. Y para ello contará con la ayuda de otros 12 enanos y la guía de un viejo conocido, Gandalf el Gris. Pero aún queda sitio para uno más. Y ese puesto es para un tal Bilbo que, oye, no sé, creo que era el tío de un tal Frodo o algo por el estilo. Sí, sí, Bilbo Bolson. Aunque es un libro pequeño, si se le compara con El Señor de los Anillos, el hobbit tiene una importancia capital, ya que es en este libro donde ocurre el hecho clave que acaba llevando a todo lo que pasa en El Señor de los Anillos: el hallazgo del anillo único por parte de Bilbo. Presenta a personajes importantes como Gandalf o Gollum y a otros que en El Señor de los Anillos o no se les menciona o simplemente son mencionados de pasada, pero que tienen gran importancia en el hobbit, como Beorn, Smaug, Bardio Do, o Thorin, Escudo de Roble. Por supuesto, también objetos como el Anillo Único, la Espada Dardo o la Cota de Malla de Mithril. ¿Os queréis apuntar? a este viaje a la montaña solitaria, pues coged el petate y vamos allá.